Thank you.
Dios, el gato se llama Antonio. Para que lo sepa todo el mundo. También le damos las gracias por no se hace espejo, que lo tenemos aquí a la izquierda, señor Tana. Gracias, compañero. A este canal que se ha mamado toda la cabalgata, toda la cabalgata también. La delegante, como no, también. A la batucada, que se ha portado maravillosamente. Y como no, damos las gracias a todos los hijos del barrio por participar en esta bajada de la que la vamos a llamar de aquí por delante. Y los de afuera también, porque es un buen comercio. Y los de afuera, todas las gracias a tantas personas que vienen de afuera, que están siempre colaborando en la fiesta, metida en el Facebook. Todos le damos las gracias. Y ahora vamos a estar una vez menos, porque hace calor, porque no va a ir viendo. Y le voy a pasar la palabra aquí a mi compañero, que va a ser el pregón de la fiesta, el señor Pedro Bernal. A ver, por favor. Buenas tardes a todos. De verdad que es un orgullo presentar la fiesta de Villa Villar de 2019. Una gran responsabilidad de ser pregonero. En primer lugar, darle gracias a todos por venir. Es verdad que concentrar a tantas personas, hacer un día familiar es un poquito complicado, pero bueno, gracias a todos. A nivel, quiero adelantar antes del pregón, a nivel personal, quiero hacer tres agradecimientos a tres personas muy importantes. Al señor Juan Ortega, a su señora que no aguanta mucho, al señor Gerard Ortega, a su señora y cómo no. Son tres personas muy importantes, nos apoyan en todo momento y nos aguantan, pues llegamos a las 10, a las 11, a las 12 y como aquí se no se sabe. Pues bueno, pues pero es muy importante en este momento. Todos los años se habla de las cosas que se han hecho en el barrio, de estas cosas que cuando teníamos agua, yo quiero saltarme ese tema. Yo he pensado un poco este año en hacer el pregón basado en las personas. En las personas que han trabajado por el barrio, las personas que se han ido, las personas que están. Y creo que es lo más importante de un barrio. Este año hemos trabajado por ser un barrio unido, un barrio más bonito. Que se fije la gente de afuera, nuestros propios vecinos, es que tenemos un barrio dinámico. Barrio que estamos trabajando los años y no solamente en la fiesta del Carmen como se ha hecho en el pasado. Entonces, agradecer a estas personas y personajes que se han presentado y han sido voluntarios todos estos años. Nombro a unos pocos, por ejemplo, al señor Pedro Pulido, lo tenemos presente en la plaza, al señor Tega, por supuesto. Paco Ramírez, Pepe Ramírez, Paco Pulido, Cristóbal. O sea, hay gente que en el barrio, cuando tú hablas de barrio, habla de estas personas. Pero claro, poco a poco vamos incorporando a más personas y más vecinos y que la juventud se vaya incorporando. Por eso quiero basar este pregón en las personas. Que la juventud, estos niños que van recordando lo que hemos hecho, la cabalgata de los Reyes, la noche de Halloween, todas estas cositas que van calando. Y no quiero extenderme más, principalmente quiero agradecer a todos, a todas estas personas que sigan trabajando por el barrio y para el barrio. De verdad que es una cosa importante que tenemos, que somos poquitos,
y tenemos que pulir estas cositas. Que lo que sucede en el barrio se agradezca y que crezca más. Somos ahora mismo referentes en toda Uribe de todas las cositas que se están haciendo. Lo pasamos en el reciclado y seguiremos trabajando por ahí. Lo pasamos en las plomerías y seguimos trabajando por ahí. Queremos ser un barrio importante, una asociación importante dentro del conjunto de Uribe y vamos, aspirar un poquito más a lo que es de Las Palmas. Pues nada, no me extiendo más. Señores, pasen lo bien en la fiesta, sean conscientes con todo lo que se hace. Somos una asociación de vecinos pequeñita y estamos todos bien organizados. Muchas gracias por venir y viva la Virgen del Carmen.